El día lunes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó al gabinete que las elecciones adelantadas se celebrarán el día 4 de septiembre y declaró que tiene la intención de formar un gobierno que traerá estabilidad y liderará con éxito al Estado de Israel. Las próximas elecciones, que se llevarán a cabo con un año de anticipación, tiene como favorito a Netanyahu para ser reelecto en la jefatura del Poder Ejecutivo de lo que será el 33º gobierno de Israel como Estado independiente. El día domingo, Netanyahu pronunció un discurso en la conferencia del Likud y convocó a elecciones rápidas para restaurar la estabilidad del gobierno.